y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. Esto será un espectáculo. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. La intercepta Thiago. ¡Mané! ¡Tremenda tajada de Iker! Pancho Puskas. Se viene el saque de manos. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Diego Armando Maradona. ¡Cabeceño! Thiago pierde la pelota. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Ruud Gullit que se queda con el balón. Maradona tiene el balón. ¡Le pegó Maradona! ¡Gol! ¡Pegó en el travesaño y entró! La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gol, ¿eh? Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ronaldo. Esta jugada podría terminar en gol. Mira qué bombón que le acaban de sacar. Por favor, la posición adelantada, que no le está buena jugada. Firmino. Volvieron a jugar con Firmino. Y cayó. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tienen el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede ver algo! ¡Acaba de evitar el gol! Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Giorgio Chiellini. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. ¡Aquí con el trabajo! ¡Ahí está! Y se ponen por delante, El partido por ahora 2-1. Y míralo como va, no lo detienen. Firmino. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Mbappé, Ronaldo, toca y toca buscando que el rival se abra. Mbappé, cuidado con esto y puede ser. Esta es una entrada salvadora. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se puso las pilas, Thiago, y la tiene. No logra pasar bien la pelota.
Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Maradona con la pelota a sus pies. Mbappé. Atento que desde ahí le puede pegar. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Desde el córner la juega corto para su compañero. Tiene la pelota Maradona. Iván Córdoba. Teo Hernández. ¡Qué gran servicio! No puede mantener la pelota. Y si se lanzan a contraataque, quieren hacer daño por la banda, Black Cats. Bobby Firmino. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Con la pelota Diego Armando Maradona. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Se le abrió un espacio, lo tiene. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Mejor invitación para que sigan con nosotros es decirles que Maradona va a jugar el segundo tiempo. Que se olvide que ya tendrá... Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Firmino. Mbappé. Thiago. Roberto Firmino con el balón. Es bueno ese pase filtrado. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero. Y otra vez la oportunidad del defensor para cortar un disparo que era casi gol. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Oportuno en la recuperación de la pelota. Sadio Mané. ¡Ahí está! ¡Qué partido! ¡Lo acaban de empatar! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Ya escucharon los centrales del banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar algún enganchado. Mané. Este es de Mané. Bobby Firmino. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Maradona con la pelota a sus pies. Gran corte defensivo. Mané. Bobby Firmino. En la otra, si quieren, a Casillas pásenle un peluche nomás. Le queda todavía media hora al compromiso. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Ahí está Sadio Mané. Llegando el balón al área. ¡Gol! Ahí está la ventaja.
visitantes, que le presten la pelota a los locales, por favor. Es increíble, con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota, este equipo vaya perdiendo. Ahí pasa la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Firmino. Mbappé. Bobby Firmino la tiene. Entrar se le hizo más fácil que la tanda del uno. Estaba todo tan bien cocinado, Mario, y al final se les quemó en el horno. La verdad que no tenía que haber bajado la cabeza. Tenía que haber mirado dónde iba ahí esa pelota, pero llegó tan mal. Mbappé. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ahí se viene y lo va a tener. Tiene la pelota Maradona. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. En 20 minutos se termina todo. Firmino. Mbappé. Volvieron con Mbappé. Bobby Firmino. Enorme ese arquero que es el hombre de Ole. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Para eso se pone guantes el porterito. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ronaldo. Wilfried Zaha con la bocha. Parece muy bueno por... Unidad en el tiro libre. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Y ahora el córner corto que busca compañero. Avanza por el lateral. Gran pelota atrás. Bien tapado ahí. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Wilfried Zaha con la bocha. De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. Alexander Arnold. ¿Será que se viene el gol ahora? Buen trabajo de la defensa. Ahí se prepara el contraataque y opciones. De acá define el partido. Un contragolpe que se pierde al final por muy poco y por mucha mala suerte además. Mbappé. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Y hasta acá llegó Varane, corte defensivo. Sandro Tonali. Buena pelota. Ha estado formidable. Ha dejado escapar la ocasión para consolidar la victoria de estas. No va a volver a tener otra. Ronaldo. Controla la pelota y sigue. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ojo que este tiene potencial. Se va y la puede tener. Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra.
Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. A ver cómo lo termina Mbappé. Esa pelota es para el arquero. Se ha terminado el partido y menos mal. Communicate with everything to say. I can't be out here begging for pardons. Nah, me and sort of went out before we were asked. If we could build a rhythm, we were questioning the answers. Even if it didn't drop, it's something out and out. And watch me, I'll be out here regardless. I didn't need a reason. I'ma make a bit and catch a wind before I sleep it. I'ma need some things out of this place. It made me need it. A penny for your thoughts or a pound for your thinking. Wait, I'm thinking. I'ma need some cheese just to dip in. Just an I've not you had once and had the feeling I could feel it. I could have everything that I did then. I said I could have everything that I did then. I did then. There's a war going on outside. Nobody see it but me. But me. There's a war going on outside. No, nobody sees it but me. No. No.
Get you down.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomo. Un encuentro de rivals que ni les cuento, es más, se lo voy a contar, pero yo diría antes, ni les cuento, que es un partidazo. Veremos despliegue de habilidad sin igual. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Serge Gnabry. Serge Gnabry la tiene. Heung-min Son. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cafu. A continuación, el lateral. Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Marito, mandando adelantar la última línea. La verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado. Vino para quedarse un tiempo, dice Bruno Fernández, en este equipo y quiere dejar su huella. Hoy debuta. Otra vez vuelve a respirar el medio campo de este equipo, ¿eh? Llega un jugador que algunos que lo conocen dice que tiene mucha habilidad con la pelota en los pies, pero lo más importante, el orden de su posición. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Giorgio Chiellini. Va a reponer la pelota desde el costado. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Mbappé. Se les acaba de escapar la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Marcial. Un disparo muy lejano. Ha tapado muy bien esa pelota. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lam. Mbappé. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Deciden jugar en corto el córner. Heung-min Son. Pelota de Ramos. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Y los visitantes en este último 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra.
La verdad que las jugadas de peligro que han generado este equipo han sido impresionantes, pero el gol no llega. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Hyun-min Son. Acá cantamos gol. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Ruud Gullit que se queda con el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Maradona tiene el balón. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Lam. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. Cuidado con esto, puede ser. Gran bloqueo. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! Que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí pasa la pelota. Hay un remate claro. Ahí está otra vez. Alegría en el equipo, que quedan dos arriba. Buen partido. Y con esto la pizarra 2-0. Marcial. Serge Gnabry. Mbappé. Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos. Mbappé. Ruud Gullit. Teo Hernández. Habrá un minuto de tiempo agregado. Martial. Maravilloso el centro. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0 por ahora. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Mbappé. Esta es posición adelantada, ¿no? No logra pasar bien la pelota. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. ¿Me hacen el favor y suman a Giorgio Chiellini en la lista de molestados? ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. Regalaron el balón. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Bruno Fernández. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ruud Gullit que se queda con el balón. ¡Ojo con este peligro de gol! ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo.
el partido por ahora 2-1. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Mbappé, el turno de Roberto Carlos. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. A ver cómo lo termina Mbappé. Ahí está lo de Casillas, jugador. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la Chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Serge Gnabry. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Esto puede terminar en gol. Ahí está cerca, puede ser, y está. Fantástico cómo lo corta. Tiene la pelota Maradona. Este es Ronaldo. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Ahí se viene y la va a tener. Esa pelota es de Gullit. Pase filtrado. Picó el balón. Brillante como picó la pelota. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Ronaldo. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Qué buen pase metió! ¡Ahí está otra vez! Y alegría en el equipo, que quedan dos arriba. ¡Buen partido! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Y ahí fuera de juego. Con esto se perdió la pelota y la oportunidad. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Y te digo, gran peligro de gol, cuidado. Bien ahí, pero continúa. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Bárbaro en el anticipo. Wilfried Zaha con la bocha. ¡Ahí está!